Vamos a hablar en este segmento deportivo primero de Forever, después de Sarmiento. Vamos a hablar del Forever liguista, del equipo que juega la Liga Chaqueña de Fútbol, donde debutó en la primera fecha Yamel Batistuta, recuerdan. Ya está programada la segunda fecha también, que se va a jugar entre el sábado y el día domingo. Pero se quedó sin técnico porque Santiago Godoy presentó la renuncia. Ya Santiago Godoy se va a hacer cargo de San Fernando, va a dirigir San Fernando. Y rápidamente Forever se movió a buscar un entrenador para la primera local o la primera de la liga. Pablo Ríos, el ex técnico de Sol de América de Formosa, el chaqueño Pablo Ríos, fue elegido y es el nuevo técnico de Chaco Forever, y esto decía. Buenas tardes, la verdad que un desafío interesante, con un club ordenado, se está estructurando bastante bien en lo que es división inferior y liga local, así que tratar de dar lo mejor para brindar la herramienta necesaria a los jugadores de primera local para que les sea más leve la transición de la liga local a primera nacional. Sí, la verdad que ya vienen haciendo un trabajo interesante en las divisiones inferiores. La primera local el año pasado fue competitiva, el año antepasado le costó un poco, pero también fue competitiva. Y bueno, tratar de acompañar a los jugadores y seguir la misma línea, de intentar ser competitivo y brindarle la herramienta necesaria a los chicos para que les sirva en un futuro. Sí, por supuesto, el club demanda eso, tratar de pelear, ser competitivo. Sabemos que es complejo, la liga es realmente competitiva, pero estamos en un club grande, todos los chicos lo saben, lo maman así, el que conoce el club, el que viene afuera también, saben que el club demanda eso, ser protagonista, pero lo más interesante, el trabajo que vengo a hacer, tratar de formarlo lo mejor posible a los chicos para que les sea leve la transición. Y todo, el club, la estructura, Santiago Ojeda, que me había hablado, me contó el proyecto, me contó lo que busca el club, así que bueno, encantado de estar en un club grande. El mismo de siempre, bueno, ellos además está decirle que apoyen a los chicos, ellos lo hacen, lo hicieron siempre, le encanta ver a un chico que sea trabajador, que sea constante, que dé sus pasos en Primera Nacional. Lo pasamos este fin de semana con Santi Valenzuela, un chico que estuvo en este proceso y al margen que estuvo en otro lado, jugó, aportó lo suyo y cumplió para el plantel profesional, así que bueno, eso debe ser una imagen para los demás chicos, que todo se puede con constancia y con trabajo.